Hola, mi nombre es José Monserrat y este objeto de aprendizaje se titula drive.google.com. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son tanto conceptuales como procedimentales. Respecto a los primeros, conoceremos el concepto de servicio en la red o cloud service y comprenderemos la utilidad de la herramienta Drive para la creación de contenidos y su uso en trabajo cooperativo. Respecto a los procedimentales, iniciaremos una sesión en drive.google.com crearemos un nuevo documento y compartiremos este documento con otras personas. Pasemos pues a utilizar la herramienta Drive. Para ello escribimos drive.google.com. Lo primero que tenemos que hacer es acceder eh, a nuestra cuenta de usuario. En este caso tengo dos disponibles, voy a acceder con una de ellas. Accediendo a drive.google.com tenemos acceso a un disco duro una unidad de información en remoto, en la nube, es decir, está situada en un servidor que no está localmente situado en mi equipo, sino que está en cualquier país del mundo, y yo lo único que hago es visualizar esos contenidos utilizando mi conexión a Internet. Dentro de esta unidad remota tengo archivos, tengo carpetas, puedo organizar estos elementos, puedo borrarlos, editarlos, compartirlos, etc. Etcétera, etcétera. Pero me interesa crear un nuevo contenido para que veáis su utilidad. Para ello hacemos clic en el botón nuevo y veréis que en ese caso podemos crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos y hasta mapas. Empecemos con un documento de texto. Al clicar sobre un nuevo documento de texto se abre un editor al estilo de Microsoft Word en el que podemos escribir, editar, crear un documento de texto. Las capacidades de este documento respecto a la edición son muy similares a las que estamos acostumbrados. Podemos eh, crear una lista numerada. Podemos crear un, una serie de puntos. Podemos, por supuesto, modificar la fuente, el tamaño de letra, eh, si es cursiva, subrayada o incluso el color. <coughs> Podemos insertar imágenes. En este caso, podemos arrastrar una imagen directamente desde mi disco, cogerla desde mi drive o hacer una búsqueda que está integrada dentro del buscador de imágenes de Google. En este caso, voy a buscar una rana e introduciré esta imagen dentro de mi documento. También puedo insertar ecuaciones. Las ecuaciones funcionan con un editor de ecuaciones LaTeX, de forma que los comandos. Eh, de LaTeX son también válidos dentro de, de esta aplicación. Y por último, me interesa resaltar la capacidad de hacer dibujos. Se abrirá un editor de lienzo eh, similar a otros que estamos acostumbrados, en los cuales pues, puedo crear eh, objetos, flechas, cuadros de texto, etc. Bueno, como habéis podido apreciar, se trata de un editor en la nube, online muy similar a lo que estamos acostumbrados. La principal novedad que nos ofrece el trabajo con Google es la posibilidad de compartir este documento. Hasta ahora es privado, solamente lo puedo utilizar yo, pero aquí una vez que le doy un nombre, que en este caso va a ser ejemplo, me permite añadir personas que pueden editar o pueden comentar o pueden ver este documento. En este caso voy a invitarme a mí mismo a la otra cuenta que tengo asociada a una cuenta Google ya enviaré esta invitación. En breves momentos aparecerá, me llegará un correo electrónico en el que recibo la invitación a trabajar en este documento. Me interesa llegado a este punto, eh, esta es la invitación que me acaba de llegar. Me interesa llegado a este punto ver eh, mis dos cuentas simultáneamente tanto la cuenta de j.monserrat como la cuenta de Homondel. En este caso, si actualizamos este, este, este portal, veremos que se ha compartido conmigo un ejemplo, que es este que tengo aquí. ¿Quién lo ha compartido? Pues José Monserrat, que es esta otra cuenta. Al clicar sobre este documento, empezará a editarlo. Y para el resto de usuarios, aparecerá como que dos personas, yo y otro, eh, están editando simultáneamente este documento. Podemos abrir un chat y hablar eh, con la otra persona que está trabajando. Y fijaros que eh, yo cuando empiezo a escribir en otro punto, al, a la otra persona, los dos estamos editando simultáneamente, le aparece con un marcador de colores que se corresponde con el mismo color que hay arriba, donde estoy editando. Pero eh, con bastante poca latencia veo la actualización de la edición en el, otro, en el otro equipo. De igual forma, yo estoy trabajando aquí y en mi caso, en esta otra cuenta, la cuenta derecha, estoy viendo cómo este otro usuario está trabajando en esta en nuestra otra lista. Es decir, estamos editando simultáneamente ambos el mismo documento lo cual tiene un potencial enorme, puesto que esto es verdadero trabajo en equipo. No estamos repartiéndonos el trabajo, sino que estamos trabajando simultáneamente en el mismo documento, viendo lo que el otro está haciendo en tiempo real y pudiendo compartir eh, mediante este chat la, el, el, lo que está ocurriendo en este proceso de edición. Quiero acabar este objeto de aprendizaje con este resumen. Hemos eh, aprendido el potencial de la herramienta DriveGoogle.com para el trabajo colaborativo, además trabajo colaborativo en tiempo real y síncrono. Hemos visto cómo crear un nuevo documento y cómo editarlo. Hemos visto cómo compartir este documento y empezar a trabajar en equipo. Os animo pues a partir de aquí a que utilicéis la herramienta DriveGoogle.com en vuestra actividad cotidiana. Muchas gracias.